Esto de aquí es un globo de agua reutilizable, una invención bastante genia que ayuda un poquito al planeta. En vez de estar tirando plástico en las fiestas, puedes usar estos que están hechos de plástico y tienen unos imanes. Se sellan abajo del agua y mantienen el agua bastante bien. Los puedes tirar y divertirte y reutilizarlos todo el día. Con esta pequeña invención podemos ayudar al planeta y divertirnos tirando estos globos de agua. Who <laughs> <laughs> Vamos a estar hablando de las mejores invenciones desde chicas hasta grandes que están usando tecnología para salvar el mundo. Yo tengo una batería grande con paneles solares que funciona muy bien, pero nunca había visto esta de Shine. Es la primera batería externa recargable que se puede cargar con una turbina de viento. Tiene una buena tasa de eficiencia y logra cargar varios dispositivos, en donde quiera que estés con energía completamente verde. Solo necesitas una buena brisa para cargar tu teléfono inteligente pero sabes qué tanta agua gasta tu lavadora de ropa hay una solución innovadora pensada para lugares con pocos recursos que integra una bicicleta con lavadora pero yo creo que se pudiera utilizar en muchos hogares imagínate hacer ejercicio mientras lavas la ropa y aparte ahorras energía eléctrica y aparte usa la mitad de agua que requiere una máquina tradicional la solución perfecta y puede estar un poquito extraño lavar la ropa mientras andas en bicicleta pero no tan extraño como el diseñador de moda alemán que descubrió que si agregas un ácido a la leche puedes convertirla en hilo para ropa, inclusive leche echada a perder, y utiliza 15 veces menos agua que el método tradicional de hacer ropa. Nunca sabes, en unos años pudiéramos todos tener ropa hecha de leche. Pero, aparte de agua, ¿qué más podemos ahorrar cuando nos bañamos? Los botes de plástico de shampoo es un problema a nivel mundial y algo que usamos absolutamente todos los días. O oh, eso espero. Pero hemos visto soluciones como shampoo sólido que no tiene empaque. Pero se me hizo más interesante este que también es de un diseñador alemán. La idea es vender shampoo dentro de un envase de jabón. Así puedes reutilizar el envase para lavar tu cuerpo y lentamente se van acabando los dos. Y si te sobra algo del envase, lo puedes triturar y utilizar como detergente. Así usamos absolutamente todo. Y hablando de ahorrar materiales que si integramos más productos comestibles a nuestra vida y así ahorramos bastante un ejemplo básico es un popote comestible seguramente han visto alguno de estos como este de starbucks que en vez de utilizar un popote de plástico este popote está hecho de galleta entonces tomas tu bebida y luego te comes el popote lo único raro es que este popote ecológico lo venden en un pedazo de plástico. Pero está rico el popote y se me hace buena idea, pero ¿sabías que también hay cucharas comestibles? Una empresa llamada Bakeys inventó unas cucharas comestibles las cuales están hechas a bases de granos, así que no necesitan más conservadores y en caso de que no te la quieras comer por alguna razón, es completamente biodegradable también. Y Bioterm es una empresa que hace platos los cuales puedes poner comida líquida adentro, meterlos en el horno y son completamente comestibles. No te llenes con la comida. Deja espacio para el plato. Existe también esta empresa que se dedica a convertir los plastic rings que vienen en, por ejemplo, los six packs a comida para la vida marina. Esta empresa piensa que si como quiera la basura va a terminar en el mar, al menos podemos alimentar los peces y no ahorcar las tortugas. Ahora, ¿te imaginas comerte una botella de plástico? Pues hay otra empresa que quiere reducir el uso de botellas en estos pequeños globos hechos por algas marinas que cargan suficiente agua para poder tomártela y si sí, el empaque es completamente comestible y hoy en día vemos a muchas empresas presumir su piel vegana en cosas como coches ropa y accesorios pero en realidad es puro marketing no quieren utilizar piel de verdad porque es más cara entonces se ahorran dinero dicen que es vegana pero es plástico y el plástico también daña el planeta. Entonces la mayoría de las empresas que dicen que tienen piel vegana en realidad no están ayudando el medio ambiente. A cambio hay una empresa mexicana muy innovadora haciendo piel vegana de nopal, también conocida como cuero vegano o cactus leather. Surge como un emprendimiento de dos talentosos mexicanos que buscaron una alternativa a la piel más sustentable, de calidad y que se pueda utilizar en diferentes industrias. Esto sí es en verdad piel vegana y sustentable y espero les vaya muy bien con su emprendimiento. Emprendimiento. Y para combatir la basura en el mar hay varias soluciones tecnológicas, pero la que más me impresionó a mí fue este dispositivo que absorbe todo tipo de basura flotante como hojas, plásticos, papel y hasta aceite. Y esto lo filtra liberando otra vez el agua al mar. Es capaz de recolectar hasta 90 mil bolsas de plástico por año y funciona de manera completamente autónoma. Aparte, existen unos drones marinos que también están en producción y van recorriendo el océano recolectando basura. La tecnología está ayudando mucho a salvar la vida marina y la salud de nuestros océanos. Ahora vamos a hablar de construcción. El plástico es malo en casi todas las empresas porque se tarda cientos de años en descomponerse, pero ¿qué si utilizamos ese plástico para hacer carreteras? Los últimos años han estado desarrollando la fórmula perfecta para hacer estas calles hechas de plástico que son más duraderas, necesitan menos mantenimiento, hay menos Probabilidad de que se inunden y el reciclaje es muchísimo más alto por el simple hecho de que están construidas a base de productos que ya existen. Ya existen varias carreteras completamente hechas de plástico y es una tendencia que pudiera ayudarnos tremendamente alrededor del mundo. En los últimos años, las impresoras 3D han agarrado muchísima popularidad, pero nada como esta que la lleva a otro nivel por completo. Con esta impresora 3D puedes construir casas desde cero. Así, ahorrando mucho dinero en mano de obra, equipo y tiempo ya que estas casas se construyen en solo 8 días con materiales aparte completamente biodegradables. Aquí la única limitante es la imaginación. Puedes diseñar un edificio o una casa de la forma o figura que tú quieras, programarlo y simplemente mandar la casa a impresión. Se me hace impresionante esto y aparte es más seguro. Ahora, obviamente es mucho más costoso mandar una casa a imprimirse en 3D que construir una casa de la manera normal pero es el punto estas tecnologías tienen que bajar de costo para ayudar el planeta pero ahora vámonos a tecnologías aún más impresionantes como estos drones que plantan árboles la mejor forma de combatir el calentamiento global y salvar el planeta es plantar más árboles. El problema es que no muchos lo hacen y para hacerlo de una manera correcta necesitas a muchas personas a menos de que tengas tecnología. Estos drones vuelan en áreas con alta posibilidad para plantar árboles y con su tecnología analizan cuál es la mejor zona y más saludable para que los árboles crezcan. Luego lanzan una semilla desde el cielo con una velocidad impresionante que logra entrar en la tierra y aparte incluye todos los nutrientes necesarios. Los riegan y hasta tiempo después vienen a revisar a ver si todo está en orden. Un solo dron de estos puede plantar más de 20.000 árboles al día. Y a pesar de que eso está impresionante, a mí me impresionó aún más apagar fuego con ruido. Si se emite un sonido con una cierta frecuencia... Puedes separar moléculas de oxígeno, que es lo que necesita el fuego para seguir encendido. Y hace poco, esta tecnología y otra empresa se unieron para agregar estas bocinas a drones. Y con esto ya no estás arriesgando vidas humanas y ya no estás gastando nada de agua. Estos drones llegan desde arriba y extinguen el fuego simplemente apuntando unas bocinas. Está. Increíble. Pero que solucionaría casi todos los problemas del mundo poder ilimitado. La promesa de electricidad ilimitada y libre de carbono ha inspirado durante décadas a los investigadores para tratar de hacer de que la energía de fusión funcione. Ahora, una startup planea entregarlo a la red a principios de la década 2030. Su diseño se basa en un nuevo y poderoso imán que rompió récords y debería permitir a la empresa construir reactores más pequeños y menos costosos, básicamente como el pequeño reactor que hace Iron Man y Poder tener grandes cantidades de poder en poco espacio. Esta información viene directamente de MIT Technology Review, y si es cierto, en el 2030 deberíamos empezar a dejar de preocuparnos por la generación de energía. Estas son las tecnologías que van a cambiar el mundo. Pero si me faltó mencionar algo, por favor deja un comentario abajo. Y si no has visto mi video de los 23 productos secretos de Apple, se los dejo por aquí arriba. Está bien divertido para que lo chequen. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto. Peace.